Buenas tardes, bienvenidos a este espacio donde queremos socializar un gran proyecto que vamos a desarrollar en el Museo Rayo con el apoyo de Iberarchivos. El Museo Rayo participó en la 21ª convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos. En el año de Iberarchivos lo hicimos en el año 2019. Para hacerlo en el 2020, la pandemia del COVID-19 nos retrasó toda la actividad, pero hemos empezado ya este gran proyecto desde el mes de noviembre del año 2020 y estaremos trabajando con el apoyo de Iberarchivos hasta el mes de julio del año 2021. Nuestro proyecto es para la creación del archivo que contiene la vida y obra del artista plástico Omar Rayo y la memoria institucional del Museo Rayo. Este proyecto se desarrolla durante 8 meses con el apoyo de Iberarchivos. Quiero darle la palabra a nuestra directora, la poeta Águeda Pizarro, quien está al mando de este gran proyecto, coordinando toda la dirección de este proyecto, y es para ella este proyecto muy importante de salvaguardar, de proteger todo el legado que nos dejó el maestro Omar Rayo, su esposo, el artista plástico. Poeta. Estoy muy contenta de poder presentar este proyecto para todo el mundo, para que entiendan lo que estamos haciendo aquí en el museo. Todo el archivo de las obras del maestro Rayo ha estado siendo llevado a cabo aquí en nuestro museo, desde que él murió. Hemos estado sacando toda la obra y archivándola. Tenemos un archivo que consiste en toda la obra sobre papel, que está bajo la dirección de Isabela y que estamos muy contentos de estar en el punto donde estamos hoy. Este archivo consiste en los papeles personales, papeles que el maestro Rayo guardó en diferentes sitios y que han sido reunidos aquí. Y ahora con este proyecto estamos muy contentos de poder poner orden, en fin, a todo lo que él dejó ordenado, pero a su manera, para que esto pueda aprovechar al público en general y a las personas interesadas en biografía o en hacer historia del arte, poder venir aquí y ver el proceso de su arte, sus cartas, sus fotografías. Entonces, estoy muy contenta y de poder aquí trabajar con un equipo que ha sido conformado en los últimos días y que es perfecto para llevarlo a cabo. Iberarchivos nos ha apoyado para este gran proyecto, para dar inicio a esta creación del Centro de Documentación Omar Rayo en el Museo Rayo. El año 2019 fue el año iberoamericano de los archivos para la transparencia y la memoria, y el Museo Rayo fue uno de los beneficiarios de este apoyo que hace Iberarchivos para la protección y la salvaguarda de los archivos en el mundo. Este gran proyecto lo que busca es salvaguardar el patrimonio documental de la vida y obra del maestro Omar Rayo a través de la creación del Centro de Documentación del Museo Rayo, desde el cual se busca seguir generando valor público a la región. Para ello se deberán catalogar, foliar, digitalizar, describir y proporcionar conservación preventiva a 350.000 documentos patrimoniales conformados entre diapositivas, acetatos, fotografías, negativos, reproducciones, recortes de prensa, bocetos, catálogos, postales, dibujos, diseños, archivos digitales en grabaciones sonoras y VHS. Este archivo tiene todo lo que el maestro Omar Rayo dejó en toda su carrera. Tenemos documentos desde el año de 1940 hasta el 2010, el día de su muerte. Así que todo esto lo vamos a desarrollar con el apoyo de Iberarchivos. Pero para hacerlo, nosotros no lo podemos hacer, no sabemos ni tenemos la experiencia ni la experticia. Por eso hemos invitado para que dirija
este archivo a la doctora Alicia Giraldo, una profesional en ciencias de la información y de la documentación, quien ha dirigido varios proyectos archivísticos en diferentes departamentos en nuestro país, en Colombia. Ella vive en la ciudad de Cartago, muy cercano a nosotros, y está invitada por el Museo Rayo, por nuestra directora, la poeta Águeda Pizarro, para dirigir este gran proyecto. Señora Alicia, bienvenida a el Museo Rayo y a este gran proyecto del Centro de Documentación Omar Rayo. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy complacida, feliz de hacer parte de esta familia Rayo, de hacer parte de este equipo, de liderar este proyecto tan hermoso que se convierte para mí como archivista en el proyecto estrella. La verdad que lo he tomado como un proyecto de vida para mí. Yo no voy a descansar hasta que este Centro de Información y Documentación no esté a disposición de todo el público y de toda la humanidad, porque mi misión como archivista es precisamente esa, es conservar la documentación, máxime teniendo en cuenta que tiene un valor patrimonial, cultural y bueno, para la comunidad de Roldanillo. Yo estoy muy feliz, hago parte de este equipo. Compartimos, lo hemos conformado con 8 personas que aporta el museo y 2-3 personas que aporto yo de mi equipo de trabajo. Yo tengo una empresa familiar y pues ellos van a venir a estar apoyándonos. Estoy muy contenta, muchas gracias. Quiero contarles que vamos a intervenir todos los fondos, todo el fondo documental que dejó el maestro, teniendo en cuenta todas las técnicas y toda la normatividad en términos archivísticos a nivel nacional y mundial, las técnicas de conservación, el manejo y bueno, todo lo que tiene que ver con la descripción documental de cada uno de los expedientes que el maestro dejó. Con base pues, en todos los principios, ¿cierto? Tenemos un fondo muy lindo, es un fondo que cuenta realmente toda la vida y cada uno de los documentos va a estar descrito para la humanidad. Bueno, una cosa importante de este gran proyecto que estamos desarrollando gracias a Iberoarchivos, con su 22ª convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos, vamos a tener, primero que todo, esto que estamos haciendo hoy, la socialización con nuestra comunidad, no solamente de Roldanillo, sino del Valle del Cauca y de Colombia y del mundo, porque esto lo vamos a colgar en nuestra página web para que la gente se dé cuenta de que estamos desarrollando este proyecto del Centro de Documentación Omar Rayo, pero después de la socialización viene una capacitación que ya inició hace un mes atrás, toda la capacitación del personal. Como lo dice la señora Alicia y lo decía la poeta Águeda Pizarro, nuestra directora, es un equipo humano de más de 12 personas vinculadas a este proyecto. Empleados directos del museo tenemos 6 personas, 2 personas contratadas exclusivamente para el manejo de los escáner, para escanear toda la documentación, y el equipo de nuestra directora, la señora Alicia, van a ser casi 4 personas trabajando de lleno en este proyecto. 12 personas trabajando durante 8 meses para dar inicio a este proyecto. Pero yo quiero que la señora Alicia nos explique, porque aquí vamos a tener más de 350,000 documentos patrimoniales. Esto no es fácil. El manejo de un archivo, ¿cuánto tiempo se tiene que tomar? Un proyecto de esta envergadura como el que tenemos nosotros, señora Alicia. Bueno, este es un fondo bastante grande, bastante amplio. Afortunadamente contamos con el apoyo de nuestra poeta y esposa del maestro Omar Rayo, entonces nos va a apoyar muchísimo en términos de la descripción de cada documento, pero realmente intervenir cada documento, realmacenarlo para su conservación de acuerdo con las normas técnicas, se llevaría mucho tiempo, no solo hasta junio, hasta junio sería el proyecto con Iberarchivos, ¿cierto? Pero de ahí en adelante tendremos que conseguir más recursos para continuar adelantando el proyecto, porque la meta son 350,000, pero estoy segura que son muchísimos más los documentos que encontramos en el fondo documental. Precisamente quiero preguntarle a la poeta Águeda Pizarro del tema que ella acaba de decir. Es importantísimo que en todo
proyecto archivístico haya una persona que conozca y dé la referencia de los documentos. Y en este sentido tenemos a la poeta Águeda Pizarro, esposa del maestro Marrayo, que convivió con él toda su vida y que conoce cada una de las fotos, textos, documentos y todo. Esto va a ser muy interesante. Además, la poeta también trabajó hace mucho tiempo en Nueva York, en Estados Unidos, en archivos de museos. Hablemos de esta experiencia, poeta, y de lo que significa eso. Sí, era más bien, yo estaba aprendiendo sobre cómo tratar la obra, catalogar la obra del Museo de Arte Moderno en Nueva York. Ajá, qué mal. Soy poeta, que quiere decir que no soy archivista, pero esto es algo que me quita de encima una preocupación muy grande. Como cuando muere una persona, siempre hay documentos, ¿qué se hace con ellos? Si se pierden, es una pérdida muy grande, no solamente para las personas de la familia, sino para realmente la historia del mundo. Y como en este momento en Colombia todo lo que es memoria es muy importante, y nuestro museo hizo un papel importante durante todos los años, que van a ser 40 años, es muy importante que todo eso quede en buenas manos, en buen estado. Lo primero que se hizo ha sido adaptar este sitio. Estamos encima de la sala de lectura infantil en este edificio. Esto era sala de juntas solamente. Hemos adecuado de una manera muy eficaz cuando se ha conseguido que esto todo esté limpio y preparado para recibir los insumos que necesitamos para tratar las fotos, para todo. Y veo, realmente Alicia, me encanta tu dedicación y tu compromiso con nosotros. Va a ser un placer trabajar contigo. Gracias. Yo cuando miro las fotos, generalmente me acuerdo quién está en las fotos. De todo. Sí, y me acuerdo de las obras, me acuerdo de muchas de las obras, no todas. Pero espero ser de ayuda. Mucho. No, organizándonos. Pero confío en ustedes que van a hacer esto de manera totalmente profesional. Poeta, permítame decirle algo que es importante destacar. Uno no entiende, y lo decíamos con la señora Alicia, si era que el maestro Marrayo, desde que estaba muy joven, sabía que iba a tener un museo y sabía o había proyectado su futuro, porque era muy organizado y tenía mucha documentación. De él hay recortes de prensa del año de 1940, es increíble, su primera exposición, su primera exhibición en Cali, sus primeras caricaturas, su curso de caricaturas por correspondencia con Argentina, todo está muy archivado y documentado. Entonces ahorita lo que tenemos es que salvaguardar y proteger, pero esa experiencia con el maestro Rayo es impresionante, encontrar todo ese manejo del archivo que él tenía, poeta. Yo pienso que el maestro Rayo era un archivista innato, porque organizó lo que tiene organizado, lo organizó en el orden como dice la norma, es que es increíble, en orden cronológico todo lo tiene muy bien dispuesto. Entonces para nosotros ha sido de gran ayuda lo que él dejó, porque ya lo dejó casi que organizado en algunos era aspectos. Un archivista y un diseñador. Sí. Su obra tiene mucho de diseño, y diseñó carátulas, diseñó, y el diseño es también una organización de espacios. Ajá. Era un genio en ese sentido. Y de historias. Sí. Y era también, creaba también anécdotas. Si pudiéramos conectar esas anécdotas que están en los libros que se han escrito sobre él con lo que tenemos aquí, estaba construyendo la historia de su vida. No sé si sabías que iba a tener un museo, sí sabía que iba a ser artista, sí sabía que iba a viajar, y ha guardado ese mapa de su viaje por Sudamérica, a México, a Nueva York, en busca de su realización como persona y como profesional. Persona y como artista. Entonces, sí, pero la otra cara de la moneda es que esta organización la hizo para él y no compartió todo. Entonces nos tocó recibir eso y mirar eso
agradeciendo la organización que hizo, sí. Pero también sabiendo que nosotros tenemos que asumir lo que va a pasar. Claro, sí. El reto de la creación del Centro de Documentación Vida y Obra del Maestro Marrayo es un reto para el Museo Rayo, porque es salvaguardar, proteger, conservar, pero lo más importante es ofertarle al público el contacto con estos documentos. Señora Alicia, lo más importante de un centro de documentación es que esté a disposición de las comunidades. Claro. Y para que esté a disposición de las comunidades ya es necesario digitalizar. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando. Ese es otro frente y uno de los más importantes es digitalizar toda la información para que cualquier usuario del mundo que quiera conocer la vida y obra del maestro lo pueda hacer por intermedio de las nuevas tecnologías, por la red. Un museo virtual, un centro de documentación virtual. De hecho, pues es uno de los frentes con el que empezamos, ¿sí? Y pues continuaremos con lo que es el realmacenamiento de toda la información para poderla digitalizar, porque hay información que no está lista ya para digitalizar, sino que hay que realmacenar, describir, en fin. Pero sí, un centro de información y documentación, esa es la esencia, ¿no? Es poder socializar y poder difundir la información que tiene conservada, cosa que no nos prestó el maestro mientras su vida, pero ya por el amor, gran amor que le tiene su señora esposa, se va a hacer esto y en realidad es un reto, es el reto más grande que yo tengo y como les dije al comienzo, yo no voy a parar hasta que no lo vea como es nuestro proyecto, con difusión en línea. Perfecto, el Centro de Documentación Omar Rayo entonces será una realidad y con Iberarchivos, con la 22ª convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos que fue hecha en el 2019, precisamente en el año iberoamericano de los archivos para la transparencia y la memoria, el Museo Rayo fue beneficiario con un aporte o una asignación. Se había presentado un proyecto de 10.000 euros, nos aprobaron 6.900 euros, que es cerca de 30 millones de pesos, con los que iniciamos este proyecto. Se necesitan un sitio, el Museo Rayo está aportando el espacio físico con una infraestructura ideal que tiene contacto al público directo, una puerta a la calle. Vamos a tener la necesidad de comprar planotecas, archivadores, un archivador rodante, vamos a tener todas las especificaciones técnicas, por eso está la señora Alicia Giraldo, para que tengamos las carpetas con pH neutro, todo se va a hacer con la reglamentación de archivo importante. También es importante decirles que con estos cerca de 7.000 euros, pues es el inicio del proyecto, pero ya en este momento nosotros desde el Museo Rayo le hemos formulado una propuesta al gobierno departamental del Valle del Cauca, a nuestra gobernadora Clara Ruz Roldán. Le presentamos un proyecto en los diálogos vallecaucanos que ya se efectuaron en Roldanillo la semana pasada. Le dijimos a la señora gobernadora que teníamos este proyecto en ciernes y que queríamos que el gobierno departamental nos apoyara. Este proyecto es grande, es un proyecto a largo aliento. No creemos que en menos de 3 años hayamos terminado, pero iniciamos y vamos a tener un trabajo fuerte, continuo. Y lo más importante es la responsabilidad del Museo Rayo en cabeza de nuestra directora, con todo el profesionalismo, el respeto, el cuidado que se merece toda esta documentación de que nos ha legado el maestro Marrayo Poeta. Yo creo que eso es lo más importante, que es considerar el respeto al maestro Marrayo con la protección de este material. Es nuestra meta, es lo que nos comprometimos a hacer. Cuando el maestro murió, la responsabilidad del museo es conservar y mostrar, difundir la obra, pero tanto la obra como la historia de cómo llegó a estar aquí el museo, que todo eso esté en un lugar donde la gente puede venir, buscar, interpretar, se puede venir. Un poeta que quiere escribir un poema a Rayo y que quiere saber
dónde nació, cómo era la familia, cómo es todo lo que, cómo llegó a ser artista. Eso lo contamos en nuestras guías, pero tener la evidencia, es, un archivo es evidencia, sí, evidencia del pasado. De lo que, del pasado, y también apunta para a una interpretación para el futuro, que este museo está cada vez más respondiendo al futuro. Es importante, nunca tuvimos un archivo así en vida del maestro, pero ahora lo vamos a tener. Tenemos que ser responsables con proyectar ese pasado al futuro para las personas que quieren saber. Genial. El maestro Rayo fue un personaje muy importante para Roldanillo y tenemos que conservar y salvaguardar su memoria, su legado. Y este centro de documentación, Vida y Obra Omar Rayo, va a ser una realidad y va a estar a servicio de toda nuestra comunidad, no solamente de Roldanillo, sino del país y del mundo entero. Y tenemos entonces como invitada a dirigir este gran proyecto a la señora Alicia Giraldo, que es una profesional en archivo, en documentación, y con ella entonces vamos a sacar este proyecto adelante. ¿Qué es lo más importante de un centro de documentación, de un archivo, señora Alicia? ¿En este momento o en el centro de documentación? En el centro de documentación, todo. ¿Para usted qué es lo más importante? Lo más importante para mí como archivista, salvaguardar lo que hay. Luego, poderlo difundir, ¿cierto? Que llegue al alcance del que quiera y que estén bien descritos. O sea, si la información no está bien descrita, pues no llegaría la información adecuadamente, ¿sí? Entonces, es uno de los procesos más dispendiosos, pero más importantes. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y el documento tiene que hablar por él solo. Cuando no estemos nosotros, cuando no haya quien cuente, esto era cuando tal y tal cosa. Entonces, la descripción es uno de los aspectos más importantes. Obviamente hay otros aspectos, la catalogación, la indización, en fin, pero primero la conservación y luego la descripción para poder, obviamente, saltarnos, como dijo Águeda, la poeta, saltarnos de formato, ¿no? O sea, poder llegar a todo el mundo mediante las nuevas tecnologías y seguir migrando la información, porque este museo tiene que seguir avanzando. Este centro de documentación tiene que seguir avanzando como avanzan las tecnologías. Hay dos partes con la descripción. Uno es el documento mismo. Aquí hay un pedazo de papel que es una carta. Ajá. Y después, y está en mal estado, buen estado, etcétera, etcétera. Es un pedazo de, las dos partes, las dos partes de la página tienen escritos, ajá, firmada por tal. Entonces, la descripción, lo que contiene, es decir, ¿qué dice? Lo que contiene, lo que dice, el contexto es importantísimo en el documento, ¿sí? Porque una labor. Exacto, una labor dispendiosa, muy dispendiosa, y también pues el vínculo archivístico entre un documento y otro, que tiene, porque deben haber vínculos archivísticos entre un documento que se generó acá, pero que está en otro también, entonces ese es un aspecto bien importante. Estamos muy contentos en el Museo Rayo con darle inicio a este gran proyecto. Vamos a estar entrándonos a toda la vida del maestro Omar Rayo, a todos sus viajes, a conocer todos sus recorridos, sus exposiciones, ver sus exposiciones a través de fotografías. El maestro Omar Rayo tenía una actividad fuerte de archivo en el sentido de que todas las obras que hacía, las registraba, hacía una fotografía, una descripción de ellas, título, todo. Así vamos a conocer cada una de las obras, que no todas están en el museo, muchas están en diferentes partes del mundo, pero vamos a tener un registro de toda la producción del maestro Omar Rayo y vamos a llegar a todas estas cosas tan importantes. Estamos muy contentos. El Museo Rayo es un museo en continuo movimiento, en continua transformación, muy dinámico. Ahora nos metemos en esta responsabilidad. Hace 2 años atrás habíamos iniciado un proyecto, como lo dijo la poeta al iniciar, de catalogar el archivo de obras del museo, que esa es otra cosa. El archivo del patrimonio de las obras del museo es algo
que lo tenemos ya registrado en un programa que se llama Colecciones Colombianas. Esto ya va en más de un 80% adelantado, pero se sigue trabajando en él. Y ahora nos metemos a trabajar en el archivo documental del maestro Marrayo. No es fácil, pero todo lo vamos haciendo lento, pero organizado, muy bien diseñado, pero para poder desarrollar estos eventos es importante tener unos respaldos económicos. Y por eso quiero resaltar importante este apoyo de Iberoarchivos a través de la 22ª convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos, donde el Museo Rayo participó en esta convocatoria y fue beneficiado con un aporte de 6.900 euros, que son cerca de 30 millones de pesos. El museo cofinancia otra parte importante de esto, para llegar a cerca de 45 millones de pesos de esta primera inversión que se va a hacer durante 8 meses, pero ya también le hemos solicitado apoyo al gobierno departamental, le vamos a presentar también un proyecto al Ministerio de Cultura para la parte de archivos, que también hay convocatorias a nivel nacional, y seguiremos tratando de fortalecer nuestro gran centro de documentación de la vida y obra del maestro Marrayo, que comienza a rodar desde este año 2020, en época de pandemia que no ha sido fácil. Nos tuvimos que retrasar el inicio de todo este proyecto por las dificultades de la misma pandemia, pero ya desde el mes de noviembre iniciamos la contratación de la señora Alicia para que estuviera en la dirección de este gran proyecto, y tenemos ya un equipo, como les digo, de 12 personas vinculadas a este proyecto para llevarlo a feliz término. Tenemos 8 meses con Iberoarchivos, pero tenemos un proyecto pensado a más de 3 años para poder tener muy bien avanzado esto, pero el archivo ya va a comenzar a estar digitalizado para darle ya el espacio de contacto con la comunidad, señora Alicia. Yo quiero comentarle algo a toda la comunidad, a todas las personas, y es que hoy ha sido un día muy significativo. Hoy, por tratarse de un fondo documental de interés mundial, o sea, un patrimonio documental de interés mundial, tomamos el juramento del archivista a todas las personas que inician el trabajo acá. Aquí tenemos un instructivo, no lo voy a llamar protocolo porque ya la palabra protocolo está muy, muy desgastada, pero es un instructivo para ingresar a este fondo documental, y es que no podemos ingresar absolutamente nada excepto un celular. Y ¿para qué? Precisamente para salvaguardar este patrimonio que tenemos acá. Aquí hay documentación que el maestro, pues hombre, estuvo en manos del maestro, que el maestro elaboró, y pues cualquier documento puede convertirse en una buena suma. Entonces se les tomó el juramento del archivista. A mí me parece una manera muy simbólica, porque en últimas, pues el que quiere faltarle a la norma le falta, pero es la mejor manera de decirle a cada una de las personas que están interviniendo: los documentos del maestro Rayo son muy delicados, y bueno, hay un código de ética que debemos cumplir, y bueno, eso quería comentarles en ese sentido. Me parece importante cumplir con este tema de la ética archivística. La seriedad es algo muy importante, que todos estemos de acuerdo de cómo se van a hacer las cosas, que se reconozca el valor de lo que tenemos aquí. Ajá. Quiero mencionar también que no solo yo, sino mi hija Sara, que somos las dos herederas, estamos de acuerdo sobre la importancia de este proyecto y queremos apoyar. Tengo también dos nietos a quienes les va a ser muy importante tener, claro, todo esto. Ellos heredarán el Centro de Información, sí, y Documentación. Importante decirles también que el museo, dentro de su infraestructura, lo dijimos al iniciar, pero vuelvo y lo reitero, este espacio físico en el que estamos lo está aportando el Museo Rayo ya para el Centro de Documentación. No hay que construir nada, ya hay un espacio. Tuvimos que hacer unas adecuaciones en este segundo piso de la sala de lectura infantil. Aquí funciona la sala de juntas, o funcionaba porque ya ha quedado como el Centro de Documentación. Está la oficina de nuestra directora, de la poeta Águeda Pizarro, que seguirá funcionando allí, pero como parte del Centro de Documentación.
Y hubo unas adecuaciones, había una cocineta, unas cosas aquí que se tuvo que cambiar, pero ya se hicieron estas adecuaciones. Ya estamos cotizando todo lo que es algunos equipos importantes que hay que tener. Hay que comprar unos escáneres de fotografía especializados. Ya se consiguieron dos escáneres para textos, para documentos. Ya comenzamos el trabajo, el proceso. Vamos a tener el archivo rodante, vamos a tener las planotecas, vamos a tener muchos equipamientos importantes, pero vamos a hacerlo como debe ser. Estamos muy orgullosos de iniciar este nuevo reto con la poeta. Este es un reto para toda la administración del museo, con el apoyo de la junta directiva y de todo el personal. Miren, son seis, la nómina del museo son 10 personas y hay 6 personas vinculadas al proyecto. Hay 2 personas vinculadas, externas, vinculadas exclusivas para esto, y el equipo de la señora Alicia, que son 4 personas más. 12 personas vinculadas a este gran sueño de crear el Centro de Documentación, Vida y Obra del Maestro Marrayo. Nos encanta estar con ustedes. Agradecemos al canal local de televisión, a CNC por hacernos este cubrimiento para hacer la socialización. Lo vamos a transmitir por el canal local a través del programa de televisión que tenemos en nuestro canal local, pero también lo subiremos a nuestras redes para compartirlo con toda nuestra comunidad. Y desde ahora inició, desde el mes de noviembre inició este gran proyecto y ya no hay modo de parar, así que los invitamos a que hagan parte de este centro de documentación. Cualquier persona interesada en que quiera apoyarnos, vincularse, están las puertas abiertas para este gran proyecto del Museo Rayo. Les habla Juan José Madrid, secretario general del Museo Rayo, como invitadas nuestra directora, la poeta Águeda Pizarro, directora del Museo Rayo, presidenta de la Fundación Museo Rayo, esposa del maestro Omar Rayo, y que es el alma de esta institución, y como invitada más que especial a coordinar este gran proyecto del Centro de Documentación, la señora Alicia Giraldo. Es profesional en ciencias de la información y la documentación. Una persona con una vasta experiencia, ha manejado archivos en Colombia en diferentes departamentos, y por esa experticia la invitamos a que hiciera parte de este proyecto. Nuestra gran sorpresa fue que dijo: me comprometo, quiero hacer parte de este grupo, de esta familia del Museo Rayo, y quiero entregar como un gran proyecto, como un reto que ella quiere hacerlo. Así que le agradecemos por esta cercanía, porque ya la sentimos parte de la familia. Gracias. Que es lo que le interesa a la poeta, tener no empleados, sino un grupo humano dispuesto a colaborar y a sacar a proyectos adelante. Amigos, muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos, y que viva el Centro de Documentación Omar Rayo. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!